Hi guys, how are you today? We are going to study invertebrates. Remember that we studied already vertebrates, now invertebrates. But first of all, we're going to pray in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Thanks, God, for this wonderful day and for one day more of life. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay, amores. Invertebrates. Animals without bones. Animales sin huesos. There are many more kinds of invertebrate animals than vertebrates. These pictures show just some of the different vertebrate groups. Hay muchas más clases de animales invertebrados que vertebrados. Estas fotos muestran solo algunas de algunos de los diferentes grupos de invertebrados. Ya que sabemos que hay muchos más invertebrados que vertebrados. Ok. Remember, without bones. Ok. Insects. Insects have 6 legs and 3 main body parts. Many have wings and can fly. There are more kinds of insects than any other group of animals. Bees, ants, beetles, flies, butterflies, termites, mantises, and dragonflies are just some of the different types. Ok, los insectos tienen 6 patas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And 3 main body parts. A head, a thorax, and a abdomen. Ok. Head, thorax, and abdomen. Ok. Muchos tienen alas y pueden volar. Ok. Hay más clases de insectos que cualquier otro grupo de animales. Abejas, hormigas, escarabajos, moscas, mariposas, termitas, saltamontes y libélulas. Amores, los mantises son muy parecidos a la libélula, pero más chiquitos. Ok. Arácnids. Arácnids are small animals similar to insects, but with different numbers of body parts and legs. Spiders, scorpions, ticks, and mites are arácnids. Los arácnidos, amores, son unos animales pequeños similares a los insectos, pero con diferente número de partes del cuerpo y patas. Arañas, escorpiones, garrapatas, que son muy peligrosas, amores, se encuentran en el pasto, en los árboles. Por eso cuando sacamos a hacer chichi a los perritos y los ponemos en el pastico, vemos que se rascan, es porque se les ha pegado las garrapatas. Son muy peligrosas, produce una enfermedad que se llama Liam y es muy peligrosa para los animalitos y para los humanos mucho más. Ok, los ácaros. Los ácaros se encuentran en el polvo, amores, mucho cuidado, en el polvo, en los colchones, en el sofá cuando son de tela, pues en muebles. Hay que estar fumigando, amores, para matarlos. Todos estos son arácnidos. ¿Listo? Entonces, miren. They have 8. Aquí dice, they have 8 legs. Bueno, no dice, pero tienen 8 patitas. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Y tiene una
cefalotórax. Cefalotórax es que está pegada la cabecita del tórax. Cefalotórax. ¿Sí? Y el abdomen. Ok. Mollusks. Sloths and snails are mollusks. Mollusks have soft bodies, though some make hard shells for protection. Mollusks do not have legs, but many move on a strong muscular foot. The octopus and the squid have tentacles to catch their prey. Okay. Los moluscos, como las babosas y los caracoles, son moluscos. Los moluscos tienen cuerpos suaves, aunque algunos hacen una concha dura para protegerse. Concha dura para protegerse. No tienen huesitos ni backbone. Los moluscos no tienen patas. Miren que no tienen patas. Pero muchos se mueven en un pie muscular muy fuerte. Muy fuerte para que ellos se puedan arrastrar. The octopus and the squid. El octopus y el squid, que lo vimos en dos páginas anteriores, tienen tentacles, tentáculos para atrapar a su presa. Ok, vamos. Crustaceans. Crustaceans usually live in the water. A few live in damp places on land. The outside of their bodies is hard, often with many parts or segments. Crabs and lobsters are crustaceans with 10 legs. Woodlice have 14 legs. Okay. Los crustáceos usualmente viven en el agua. Algunos viven en sitios húmedos, lugares húmedos en la tierra, ¿sí? Charquitos y eso, viven muchos de ellos. La parte de afuera de sus cuerpos es dura, frecuentemente con muchas partes o segmentos. Los cangrejos y las langostas, los lobsters, son crustáceos con 10 patas. ¿Qué hay, amores? Con 10 patas, por ejemplo. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Perdón, este no, este es 8, y los pincers, que con este atrapan la presa. Y los, este animalito que se llama woodlice es como un marranito, una cochinilla, tiene 14 patas. ¿Sí? Diferencia muchas en las patas. Worms. Los worms son los gusanos. Worms have long, thin, soft bodies with no legs. The body of an earthworm is divided into many segments. It moves by stretching the front of its body forwards, then pulling the rest up behind. Okay. Las hormigas tienen, los gusanos tienen, cuerpos suaves, largos y delgados, y no tienen patas. Tienen patas, ellos se arrastran. El cuerpo de un gusano de tierra se divide en muchos segmentos. Miren los segmentos. Estos son segmentos, las divisiones. Se mueve estirando el frente de su cuerpo hacia adelante y después jalando el resto hacia adelante. Ok, amores, esto es unos ejemplos de insectos. Entonces, amorcitos, necesito que dibujen en sus cuadernitos estos animalitos. Yo les voy a enviar el resumen para que los hagan. Pero necesito que vean los videos, amores. Necesito estar segura que ustedes están viendo los videos. Bueno, amores, have a great day and see you later. Bye bye.